Bueno, buenos días a todos muchachos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el taller Drupal desde cero. Va a ser una introducción a Drupal. Esto es parte del programa Global Training Days. Si bien es cierto, tenemos una diapositiva, la vamos a usar muy poco, porque queremos aprovechar el tiempo para hacer la parte práctica. Queremos que al final del día todo el mundo se vaya con un sitio web construido, sencillo pero funcional y sin escribir una sola línea de código. Si son programadores o saben programar en general, es bueno, es una ventaja, pero para Drupal no es necesario. Hay empresas que lo que vamos a hacer hoy lo hacen pues un poquito más pulido y ese es su negocio. Sin escribir líneas de código para nada, pueden hacerse este juego. Pueden seguir las diapositivas ahí. Mi nombre es Mauricio Dinarte. Pueden encontrarme como Dinarcon en Twitter y en Drupal.org. En Twitter soy bastante activo. Ese es mi correo electrónico. Pueden mandarme preguntas o, como había mencionado antes, involucrarse con una comunidad de Drupal Nicaragua. Y ahí, además de mi persona, hay otras que incluso más brillantes que yo les van a poder ayudar. Bueno, en mi perfil de Drupal.org. Estos talleres son posible gracias al apoyo de Alari, que es la empresa donde yo laboro, y Emtec, que es una empresa que hace Drupal en León. Ellos han apoyado bastante el desarrollo de estos talleres. Y si bien es cierto, soy yo quien está enfrente hoy. Esto ha sido un esfuerzo comunitario. Hay muchas personas que han aportado para el contenido de este taller. Vamos a comenzar definiendo qué es Drupal. Y como dije antes, si hay preguntas me pueden interrumpir en cualquier momento. Drupal es una plataforma de desarrollo web gratuita. Vamos a ir partiendo cada parte. El hecho de que sea gratuita es una ventaja porque las organizaciones no tienen que pagar costos de licencia. Y en lugar de pagar una licencia carísima, pueden invertir ese dinero en desarrollo personalizado. No hay que estarse preocupando por piratería o por estar destinando muchos recursos para desarrollar con Drupal. Es gratis, uno la puede descargar y usar sin mayor problema. También es de código abierto. El hecho de que sea de código abierto significa que yo puedo estudiar el código para aprender cómo funciona. Y si necesito cambiarlo para hacer un ajuste que es específico para mi caso de uso, tengo legalmente el derecho de hacerlo. Pues, por ejemplo, si alguno ha utilizado, por decirlo así, Microsoft Word, tal vez Word hace muchas cosas bien, pero hay una cosita que ustedes, sería bonito que hiciera esto, pero ustedes no tienen acceso al código, ustedes no tienen manera de modificar Word para ajustarlo a sus necesidades particulares. Con Drupal y otros proyectos en general de código abierto, eso no es así. Ustedes se pueden descargar el código fuente y pueden modificarlo para que haga exactamente lo que ustedes necesitan. Y en lo particular, yo lo utilizo para ser un mejor programador, porque Drupal ha sido desarrollado por más de 3.000 personas de todo el mundo, gente súper brillante que sabe mucho más que yo. Entonces, yo lo utilizo como una herramienta de estudio. Voy a ver el código para aprender sobre patrones de diseño, sobre buenas prácticas de programación, etc. Entonces, dependiendo de lo que ustedes estén interesados, el hecho de tener acceso al código es muy valioso. Dice que está escrita en PHP, básicamente el lenguaje de programación, y nos permite crear sitios y aplicaciones web. El 2% de los sitios web del mundo corren sobre Drupal, y vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Pero además de sitios web, es posible utilizar Drupal como el backend de una aplicación móvil, por ejemplo. O ahora que está de moda los frameworks de JavaScript, algo como React, como Angular, como Vue, ustedes pueden tener su framework en cualquiera de esos, su aplicación en cualquiera de esas librerías, y su repositorio de datos va a ser Drupal. Y hay maneras, hay mecanismos para exponer esa información de forma segura. Actualmente hay más de 1 millón de sitios web alrededor de todo el mundo que utilizan Drupal, y algunos ejemplos son la Casa Blanca de los Estados Unidos. Como podrán imaginar, ellos necesitan altos niveles de seguridad y Drupal es capaz de proveerlos. El canal de clima, weather.com. Este es el sitio web en Drupal con más tráfico en todo el mundo. Mensualmente recibe más de 1 billón de visitas, no M, con B, billón. Así que si Drupal puede escalar a servir 1 billón de visitas al mes y más,
muy probablemente pueda hacerlo para cualquier necesidad que ustedes tengan. Y algo interesante de este sitio es que no es solamente a través de la página web, existen aplicaciones móviles que consumen los datos guardados en Drupal a través de servicios web. El sitio web de los Grammys también está hecho en Drupal, pero más allá de que si es bonito, que si es responsive u otras cosas, lo interesante de este sitio es que la noche del evento se hace una transmisión en vivo a través del sitio web. Y pues además de lo que del broadcast que uno puede ver en la televisión, pasa mucho tras bambalinas. Y por ejemplo, entrevistas en audio, entrevistas en video, texto, manejo de archivos, y todo en una sola noche, bombardeo de información, de contenido y consumido por miles de personas alrededor del mundo. Entonces Drupal puede manejar multimedia a gran escala también. El Foro Económico Mundial está hecho en Drupal y ahí pues la pantalla no se ve muy bien, pero en la navegación de la parte de arriba podemos ver ahí unas letras todas raras, unos símbolos todos extraños, están creo que en japonés y en chino, y básicamente lo que quiero decir con esto es que Drupal soporta multidiomas. Ustedes pueden tener su sitio en español, inglés, francés, árabe, hasta incluso pueden tener sus propios idiomas. Hay un módulo en Drupal que convierte el sitio en idioma pirata y hace ARP y cosas raras como esta. Yo no le doy mucha utilidad, pero si quieren hacer un día una broma, pueden instalar el módulo y lo pueden utilizar. En español en particular, el diccionario de la Real Academia Española, que es el diccionario oficial del idioma español, está hecho en Drupal. Naranja tradicional de Gambia. Probablemente los otros sitios son de alto perfil, ustedes lo hayan escuchado antes, este tal vez no. Y este sitio web es un negocio en España relativamente pequeño que se encarga de vender naranjas, mermeladas, cajetas, miel, limones y cajas mixtas de cosas. Drupal puede ser utilizado para hacer proyectos gigantísimos o para tu propio emprendimiento o proyecto personal. Y en este caso, yo estoy utilizando Drupal para vender 6 productos por internet. Y lo interesante de este sitio en particular es que utilizan las funcionalidades de comercio electrónico de Drupal. Entonces ustedes pueden vender por internet. Tesla Motors también está hecho en Drupal, los carros eléctricos. Lamentablemente no hemos llegado al vehículo como tal, pero sabemos que como somos buenísimos, algún día vamos a estar ahí. De momento nos conformamos con el sitio web. El sitio de Tesla está hecho en Drupal. Y solo para recapitular algunas características, Drupal ofrece altos niveles de seguridad. Y un asterisco acá, no es que sea antibalas. Drupal, como cualquier sistema abierto y público, es susceptible a ataques, a vulnerabilidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Como había dicho antes, Drupal es desarrollado por más de 3.000 personas alrededor del mundo, entonces el nivel es bien alto porque hay revisiones mutuas, etc. Pero más allá de eso, hay un equipo de aproximadamente 50 personas de diferentes trasfondos en diferentes partes del mundo que se encargan exclusivamente de la seguridad de Drupal. Si hay una vulnerabilidad, sea en el código o en alguna dependencia de librería o qué sé yo, en el último año han sonado problemas con librerías de manipulación de imágenes o con SSH, etc. Este equipo va a estar lanzando actualizaciones de código para mitigar las vulnerabilidades y cuando son cosas de terceros va a lanzar anuncios para dar a entender cómo pueden protegerse, para cómo no ser vulnerables a esos ataques. Entonces, hay su buen grupo de personas dedicadas a eso. Sitios multidioma, sitios de comercio electrónico, alto tráfico, sitios responsive, eso hace referencia a que el diseño y la disposición de los elementos de la página web van a variar si estoy en un celular, en una tablet, en una computadora de escritorio o un pantallón de 4K. Entonces uno puede adaptarlo y Drupal provee las herramientas para hacer eso. Y como mencionaba con los Grammy, Drupal puede manejar multimedia. Entonces, la teoría la vamos a dejar hasta ahí. Vamos a entrarle de lleno a la parte práctica. El resto de la diapositiva en el canal de YouTube
de Drupal Nicaragua, si nos buscan, encontrarán una charla que se llama Conceptos Básicos de Drupal y es un poco más detallado lo que vamos a ver ahora. A lo largo de la parte práctica yo voy explicando los conceptos que sean necesarios, pero el propósito de esto es que se vayan con algo funcional, no solo con conceptos y con solo teoría. Igual, si tienen alguna duda, en cualquier momento me pueden interrumpir. ¿Drupal tiene extensiones o tools? Sí, Drupal, vamos, eso es importante. Vamos a trabajar hoy con algo que se llama el núcleo de Drupal, que ese es como el paquete mínimo requerido para trabajar un sitio web de Drupal, pero eso se puede extender. Drupal es un CMS de propósito general, eso quiere decir que no puede pretender ser todo para todo mundo. Entonces, hay como una pieza de código base que es lo que se considera la mayor parte de gente va a utilizar, y luego uno puede instalarle plugins para agregar funcionalidad. Y de hecho, eso es muy importante aclararlo. Drupal y un CMS. De hecho, Drupal es muchas cosas, y dependiendo a quién le pregunten ustedes, Drupal es una u otra u otra. Pero hoy nos vamos a enfocar en el taller en la parte de CMS. CMS en español significa Sistema Gestor de Contenido. Y como tal, permite que múltiples personas participen en la creación de contenido para un sitio web. Y esto tiene muchas implicaciones y se explica mejor con ejemplos. Un concepto que tiene Drupal son los flujos de publicación. Imaginémonos un periódico. Un periódico está el reportero, el periodista, que escribe la nota, la noticia. Pero, como muchos periódicos responsables, tiene que pasar por un proceso de revisión antes de que aparezca pública en la web. Entonces, este periodista, él va a poder crear nuevos artículos. Y eso es lo que él hace, lo puede crear, pero no puede hacer que aparezcan públicos directamente. Luego viene otra persona que va a ser un editor. El editor no tiene permisos para crear, solamente para modificar lo que los periodistas ya escribieron, para corregir errores, verificar fuentes, etc. Pero por motivos de ejemplo, asumamos de que este editor tampoco puede directamente hacerlo público, tiene que tener el visto bueno del jefe del departamento. Entonces viene una tercera persona, el jefe de departamento, no puede crear noticias, no es su responsabilidad, no puede editar, no es su trabajo. Él lo único que hace es verificar que todo esté bien y cambiar de no publicado a publicado, y ya todo el mundo lo puede leer. Entonces, en Drupal yo puedo tener esos flujos donde varias personas participan creando contenido, pero también de forma distinta en cuanto a los permisos que ellos tienen sobre el contenido que se está produciendo. Otra cosa que hace Drupal prácticamente de gratis, algo que se llama revisión de contenido. Y eso es básicamente un control de cambio o una auditoría de cambio. Cuando ustedes tienen una pieza de información, y esto viene activado por defecto, lo pueden desactivar si quieren, pero viene activado por defecto, Drupal va a llevar un control exacto de qué se cambió, quién lo cambió y en qué fecha y hora fue cambiado. Entonces, esto puede ser por dos razones, tal vez fue por un error o tal vez fue malintencionadamente. Entonces, como Drupal lleva ese control de cambio, ustedes pueden en algún momento decir, Drupal, esto está malo, revertí a la versión anterior, y hay una interfaz para eso, hacen como dos o tres clics, y entonces Drupal, si cambiaron fotografías, textos, lo que sea, Drupal va a volver el contenido como estaba antes. Y una vez que ya lo hacen, ustedes pueden verificar, ok, esto que no se debió haber hecho, lo hizo X persona en tal día, tal hora. Entonces uno puede tomar acciones como, por ejemplo, restringirle los permisos para que no lo vuelva a hacer. Y una vez que el contenido ya está creado, a estas personas y al público en general incluso, yo les puedo restringir el acceso al contenido. Y en Drupal yo puedo tener un sitio completamente público, un sitio completamente privado o cualquier, en medio de eso. Por ejemplo, yo puedo tener un sitio 80% público, pero hay una sección privada. O imaginémonos que estamos vendiendo por internet, un sitio donde es exactamente igual para todo el mundo, pero tenemos dos tipos de clientes, que me compra el detalle y el cliente frecuente. Entonces, por su fidelidad al cliente frecuente, yo le doy un descuento. Entonces, yo le doy a ellos un usuario y una contraseña, y cuando ellos visitan el sitio web, todo es igual.
excepto el precio del producto. Incluso cuando entran a la página del producto, el nombre, la descripción, la foto, todo va a ser igual. Lo único que va a cambiar es el precio. Entonces, con Drupal yo puedo ser tan específico como yo necesite ser en cuanto a los permisos y al control de acceso. Drupal es un framework, como habíamos mencionado. Drupal es de propósito general, pero escribiendo el código yo puedo hacer que se ajuste a mis necesidades, como por ejemplo comercio electrónico o backend de aplicaciones móviles. Drupal es una comunidad y en mi caso particular creo que esto es lo más valioso de Drupal. Más de 200 países, más de 150 idiomas, más de 30.000 programadores y a estas alturas somos más de 100.000 usuarios alrededor del mundo usando Drupal. Así que muy probablemente nada de lo que intenten hacer no se ha intentado antes. Simplemente hay que hacer las preguntas adecuadas en los canales adecuados para tener la ayuda que necesitan. Y bueno, los invitamos a que sean parte de algo grande, de una comunidad mundial. Esta es la manera de hacerlo. Se registran en Drupal.org, hay diferentes canales de comunicación. Es un formulario de 5 campos, en menos de 5 minutos lo hacen y sería bueno que lo hagan, no lo vamos a hacer en este momento, pero tal vez en uno de los breaks lo podemos hacer. Si quieren comunicarse con la comunidad, esos son los canales. Especialmente para soporte en Facebook hay un canal que se llama Drupal en Español. Más de 5.000 personas en ese grupo de todo el mundo que les pueden ayudar. Algunos conceptos básicos, y esto va, yo sé que fue una larga introducción a la respuesta que él hacía, que existían plugins. Y para entender la parte de los plugins, hay que entender tres cosas antes de los plugins. Uno, es el núcleo de Drupal, que eso es lo que vamos a trabajar hoy. En el taller de hoy vamos a trabajar con el núcleo de Drupal. Y eso es lo mínimo que necesitamos para trabajar. Si no tenemos el núcleo, podrá ser WordPress, Joomla, alguna otra cosa menos Drupal. Probé un API para desarrollar, si quiero extender Drupal a mis necesidades. Y lo más relevante para el día de hoy es que el núcleo, entre otras cosas, incluye módulos y temas. Entonces, los plugins, que en WordPress se llaman plugins, en Drupal se llaman módulos. Creo que en WordPress se llaman plantillas, en Drupal se llaman temas, la parte visual. También después se llaman igual. Pero veamos, ¿qué es un módulo y qué es un tema? Un módulo en Drupal provee funcionalidad. Por ejemplo, si yo tengo un blog personal y cada vez que yo escribo un artículo, quiero que automáticamente se postee algo en Twitter con un enlace, título y un enlace, o que automáticamente se ponga algo en mi página de Facebook. Eso es funcionalidad. Otros ejemplos de funcionalidad son mapas, rotadores de imágenes, envío de correo electrónico automático, etc. Si es funcionalidad, es responsabilidad de los módulos. Por el contrario, los temas se encargan de controlar la apariencia, que los colores, qué los tipos de fuentes, qué la disposición de los elementos en la pantalla, todo eso es responsabilidad de los temas. En algunas ocasiones es posible que los temas incluyan cierta funcionalidad, y esto es bastante común en WordPress. Hay algo que le dicen temas premium, y esos temas premium traen rotadores de imágenes, suscripción por correo electrónico, o sea, traen toda la cocina incluida. En Drupal, si bien es cierto, eso es posible, no es recomendable. Y la razón es que Drupal maneja de forma separada el contenido de la presentación visual. Si ustedes, no sé, por ejemplo, si están familiarizados, el back, la página del back Nicaragua está hecha en Drupal. Y hace un par de meses hicieron un cambio de imagen, un rediseño. Cuando uno quiere hacer un rediseño, pero quiere conservar el contenido, lo único que tiene que hacer es cambiar el tema. El tema me define la apariencia visual, así que yo cambio el tema, pero todo el contenido se mantiene intacto. Y toda la funcionalidad provista por los módulos también se mantiene intacta. Tal vez haya que hacer ajustes, pero pues es normal eso. Pero le cambiaron el logo. Sí, el logo y varias cosas en la página también como tal. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, el rotador de imágenes incluido en el tema, cuando cambien el tema por un cambio de imagen, van a perder el rotador de imágenes. En cambio, si el rotador de imágenes lo hicieron con módulo, ustedes pueden cambiar el tema y conservar el rotador de imagen. Entonces,
Si bien es cierto, eso es posible hacer el Drupal, no es recomendable. Y esa es una de las razones. Entonces, sí tratamos de mantener esa distinción en cuanto a módulos y en cuanto a temas. Y módulos hay más de 5.000 para lo que a ustedes se les ocurra. Y si no existe algo en particular, pues ustedes pueden escribir el código e idealmente contribuir ese código para que otras personas lo puedan utilizar. Eso tiene el beneficio de que está más probado y también que otras personas puedan ayudar en el desarrollo, más allá de lo que ustedes logren hacer. Entonces, dijimos que está el núcleo de Drupal que incluye módulos y temas. Aparte del núcleo, tenemos algo que se llama el repositorio de contribuciones. Y el repositorio de contribuciones es un conjunto de módulos y temas escritos por terceros. Y eso básicamente es escrito por cualquiera de nosotros. Nosotros podemos contribuir nuestro granito de arena, nuestra funcionalidad especial, para que otra gente la pueda utilizar. Y la fotografía de los legos es porque los módulos funcionan como piezas de Lego. Por ejemplo, en Drupal 7, en Drupal 8 es un poquito diferente porque ya parte de eso se incluyó en el núcleo. Antes eran módulos de tercero. Pero por ejemplo, en Drupal 7, si yo quería hacer un rotador de imágenes, yo utilizaba un módulo del núcleo para el procesamiento y la administración de las imágenes. Un módulo de contribución llamado listas para crear el listado de las imágenes. Y luego un módulo para integrar una librería de JavaScript para hacer la rotación de imágenes. Entonces, combinando tres módulos diferentes, yo tenía mi efecto de rotación de imágenes. En Drupal 8, Vista se metió al núcleo porque era muy popular y vieron que era bueno incluirlo. Pero todavía tengo que necesitar un módulo de tercero para la parte de JavaScript de la rotación. Pero el punto es, son como piezas de Lego que yo voy armando para cumplir con la necesidad o el requerimiento que yo tengo. Algo sobre las versiones. Existen como cuatro tipos. Las versiones de, lo importante aquí recordar es que siempre hay que usar la versión más reciente. Y qué tan fácil o qué tan difícil es actualizar a la versión más reciente. Los releases de parche, por ejemplo, son tres dígitos, solamente cambia el último dígito. Eso se puede actualizar sin problema. O sea, ahí no va a haber nada de que me vaya a quebrar el sitio. Los releases menores, que es cuando cambia el número de medio, tengo que hacer una revisión manual porque es posible que hayan cambios o funcionalidades nuevas que tal vez afecten un poquito cómo trabaja, pero regularmente es fácil de hacer. Tal vez en un día de prueba yo pueda actualizar una versión menor. Las versiones mayores, ahí sí el descontrol. Pasar, por ejemplo, de Drupal 6 a Drupal 7, complicado. Complicado en el sentido del tiempo que toma bastante tiempo. Pasar de Drupal 7 a Drupal 8, mucho más complicado, porque aquí hicimos un cambio de paradigma, de programación procedural a programación orientada a objetos. Entonces, el código no solamente había que reescribirlo, sino que había que reescribirlo en un paradigma diferente. Y porque nos dimos cuenta de lo doloroso y complicado que es ese proceso, queremos que a partir de Drupal 8 las actualizaciones sean mucho más fáciles. Y el plan es que si dentro de Drupal 8 yo estoy usando siempre la versión más reciente, el día que salga Drupal 9 sea tan sencillo de actualizar como si fuera una versión de parche. Al menos eso no existe, todavía no se ha iniciado el desarrollo de lleno de Drupal 9, pero al menos es el plan y la intención. Vamos a ver si funciona. Y un asterisco con respecto a las versiones de seguridad, que como se mencionaba antes, hay un equipo de seguridad dedicado. Las actualizaciones de seguridad se lanzan todos los miércoles. Este miércoles pasado se lanzaron actualizaciones de seguridad para cuatro módulos. Igual, tanto para módulos, temas o Drupal Core, que es el núcleo, siempre los releases son los miércoles. Entonces los miércoles uno tiene que estar al pendiente. Entonces, ¿cómo funciona una actualización de seguridad? Es una versión de parche, lo que significa que yo la puedo aplicar inmediatamente, pero además de eso, hacen un aviso público de seguridad explicando cuál fue el problema y cómo se solucionó. Entonces, es un arma de doble filo. Por un lado, yo puedo estudiarlo para ver si esa vulnerabilidad me afecta. Si estoy en la parte de seguridad informática, hasta puedo aprender al respecto. Pero digo que es un arma de doble filo porque el anuncio es público. Y hay personas un poquito traviesas
que leen eso y empiezan a buscar sitios web que la vulnerabilidad, o sea, que el parche no ha sido aplicado y puedan como para hackearlo. Entonces, los miércoles estarán pendientes. Y hay correos electrónicos, Twitter, muchas maneras de estar al pendiente. Incluso en los procesos de instalación vamos a ver que el propio Drupal nos puede avisar cuando hay actualizaciones, incluyendo actualizaciones de seguridad. Una pregunta, ¿algo, otra cosa? Les dije antes que uno tiene que estar en la versión más reciente. Y para aclarar, en el desarrollo de software en general existen diferentes niveles de estabilidad de código. Hay un nivel que se llama versión estable. Uno tiene que estar en la versión estable más reciente. En esta pantalla, a medida que voy bajando, es más estable. A medida que voy subiendo, hay corrección de errores o funcionalidad nueva. Entonces, recordar, siempre estar en la versión estable más reciente. ¿Cuándo es la única excepción? Tal vez hay un error que ya se conoce y ese error ya se corrigió tal vez en una versión de desarrollo o en una versión beta. Entonces uno puede usar esa versión de forma temporal y cuando esa versión llega a la estabilidad se instala y me quedo siempre en la versión estable. Eso es lo que se recomienda. Drupal 8 salió el 19 de noviembre del 2015. Algunos recursos de aprendizaje. Igual vamos a compartir otro y uno en particular el canal de YouTube de la comunidad. Y comenzando con la parte práctica, vamos a hacer el proceso de instalación. Entonces pueden seguirme en SimpliTestme, si estoy utilizando Pantheon, si se registró le va a aparecer una opción como de lanzar un sitio web. Y pues simplemente le dicen el link que diga Drupal 8, porque Pantheon sirve para Drupal 7, Drupal 8 y WordPress también. Entonces solamente eligen Drupal 8. Pero en mi caso voy a utilizar SimpliTestme porque es un servicio gratuito, no requiero instalar nada en mi computadora local para poder probarlo y en lo personal creo que es muy muy bueno. Entonces, ahora en adelante me van siguiendo, voy a tratar de ir lento, si voy muy rápido me paro. Y pregunta con respecto a la teoría que se ha cubierto hasta ahora. Sí, a mí me interesa bastante distinguir los pros y los contras entre WordPress y Drupal. Tengo un amigo que trabaja en parte con Drupal y que me ha dicho que Drupal es más robusto, mejor y más seguro. ¿En qué consistiría ese robustez que tiene WordPress? Lo que la pregunta es una comparación entre WordPress y Drupal y en particular si es verdad que Drupal es más robusto que WordPress. Bueno, para responder eso aclaro algo. Yo no tengo ni idea de WordPress. Voy a hablar en base a lo escuchado y el conocimiento general. Puede o no puede ser verdad, entonces me disculpo si me equivoco. Para comenzar, una de las razones por las cuales es tan difícil migrar de una versión mayor a la siguiente es porque se rompe la compatibilidad de código. Eso quiere decir de que sacrificamos el fácil actualización por innovar. Entonces, en Drupal, hasta el momento, cada vez que hay una versión mayor se innova bastante. Y como les digo, en Drupal 8 pasamos de programación procedural a programación orientada a objetos. Introducimos Symfony, un montón de librerías especializadas de PHP y bueno, muchísimas cosas. Hasta donde yo entiendo, WordPress tiene políticas muy fuertes sobre compatibilidad hacia atrás. Eso hace de que tenés que estar manteniendo código legacy, o sea, código antiguo. Tal vez ya el idioma, el lenguaje PHP ha evolucionado, pero por tu promesa de mantener compatibilidad estás obligado a usar características viejas y no introducir características nuevas. Entonces, yo creo que por ahí es una de las razones. Otra de las razones, y eso es muy común escucharlo, que Drupal es bastante enterprise. Y de hecho, o sea, yo no digo que en WordPress no se pueda, pero en Drupal, incluso solo en el núcleo, hay para hacer optimizaciones de rendimiento, desempeño, o sea, escalar grandísimo. Entonces, en WordPress no sé pues cómo funcionará esa parte. Y creo que otra cosa es la parte de los plugins o los módulos.
En Drupal hay un ecosistema bastante grande. No sé, no puedo hablar por WordPress, pero en Drupal hay integraciones casi que para lo que a ustedes se les ocurra. Entonces eso hace de que mi tiempo de desarrollo sea menor. Yo tengo mi núcleo, tengo mis módulos, entonces tal vez ya tengo resuelto el 95% de mi sitio web, ahora solo tengo que hacer el 5% restante. Y algo relacionado a la forma de programación, que ahora en Drupal 8 orientado a objetos, de forma general, o sea, eso incluso en la universidad se enseña, de que uno tiene, es más fácil mantener el código orientado a objetos que el código procedural. Desde ahí, pues, es una diferencia bastante grande entre las dos plataformas. Pero vuelvo y repito, yo de WordPress solamente me involucro en una comunidad porque es software libre y aquí promovemos software libre, no es competencia entre comunidades o entre proyectos, pero yo nunca he sacado un sitio web de producción de trabajo en WordPress. Entonces, tomen mi conocimiento como tentativo. Dentro de un interés. Tiene razón más porque te involucras en WordPress. Uh-huh. Porque también promovemos comunidades en Drupal. Ah, bueno, ese es un secreto. Ahí yo ando de doble gente, yo ando en las reuniones de WordPress reclutando gente para Drupal. De hecho, aquí hay varios. Entonces, ahí me disculpen si se incomoda. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber contestado. ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Conseguiste instalar Pantheon? ¿La cuenta en Pantheon? No, yo quisiera hacer. Ok, bueno, también. Estoy viendo que tiene que tener una tarjeta. Eso, a partir de cuando. ¿Pantheon? Ah, pues disculpen, no sabía. No, te piden en un software, puedo darle. Ah, no sé. Eso para Pantheon es un hosting de Drupal. O sea que ustedes pueden pagar así como pagan uno que es muy común. Local, Pantheon es un hosting específicamente para Drupal, con bastantes cosas específicas para Drupal y optimizaciones para Drupal. Entonces ustedes pueden pagar por tener su sitio de producción en Pantheon. Sí, okay, yo ya cerré el sitio. Sí, no, o sea. Nada. Pero pues, cuando te dicen que puedes configurarlo y pagar para tener un hosting. Sí, para tener un hosting. O sea, el Pantheon por defecto, hasta donde yo recuerdo, da dos sitios gratuitos para pruebas. Si ya lo quieres para producción, ya sí hay que pagar. Y si por alguna razón necesitan más de dos sitios de prueba, ustedes mandan un ticket de soporte y ellos le incrementan. Son a nivel de técnica. Sí, sí. Ahí no te manda. Sí, ahí hay bastantes opciones y son muy, muy buenos. Yo los recomiendo bastante. Pero para el taller, para simplificarnos mucho el trabajo, vamos a utilizar SimpliTest. Entonces, vamos siguiendo. Yo ahorita tengo instalado Drupal 8. ¿Es Drupal 8? Bueno, el último. Sí, sí. Que fue el 8. Sí, 4.2 es el último. Si lo tenés local, puedes hacerlo ahí, no hay problema. Ok. Entonces, en algún momento vamos a llegar a tu instalación, pero de forma general, en SimpliTest, en la barrita escriben Drupal y les van a aparecer varias opciones. Y la razón es porque SimpliTest, además de permitir probar el núcleo de Drupal, pueden probar módulos y temas y distribuciones. Vamos a hablar de distribuciones en un momento. Hoy nos vamos a enfocar en el núcleo de Drupal. Entonces, en la lista vamos a elegir el primero que sale, que dice Drupal Core. Cuando eligen Drupal Core, la palabra Drupal no cambia, pero le aparece a un lado un cuadrito, un combo para elegir. Esto es elegir la versión. Automáticamente se selecciona la versión estable más reciente. Y como dije antes, esto es lo recomendado. Pero si ustedes quisieran probar una versión anterior, pueden hacerlo perfectamente. Por ejemplo, la versión estable de Drupal 7, que todavía se mantiene, ahí está. Y si quieren ir al... Hace más de 15 años está Drupal 1. Pues, pero eso ya hace muchísimo. No le diría que para realmente un sitio de verdad usen eso. Pero bueno, dejemos 8.4.2, que es la versión reciente, estable, más reciente, y le damos Launch Sandbox. Aquí vamos a esperar un momentito mientras se configure el ambiente y luego se nos va a presentar la pantalla de instalación. Cuando se presenta la pantalla de instalación, ya ahí es como si ustedes estuvieran utilizando en su propia computadora local o en un servidor web dedicado. Ya eso es igual más adelante. Hay unos pequeños detalles que voy a explicar,
pero de forma general es lo mismo. Ah, ¿me escuchan atrás? ¿Me pueden escuchar bien? Okay. Muy bien. Lo primero que se nos pregunta cuando queremos instalar Drupal es el idioma. Y como había mencionado, Drupal está traducido en bastantes idiomas, incluso algunos que no tengo ni la menor idea qué son o cómo se pronuncian. Drupal en particular se programa en inglés y a partir de inglés se traduce a los demás idiomas. Entonces, excepto si yo elijo algo diferente a inglés, desde el mismo proceso de instalación, Drupal va a empezar a descargar traducciones e instalar traducciones. Un detalle, las traducciones, como prácticamente todo en Drupal, es un esfuerzo voluntario y comunitario. ¿Qué quiere decir? Que es posible de que la traducción al idioma que estés buscando, en nuestro caso español, no esté completa. Tal vez está por decir el 98% completa. Ese 2% restante, ¿Cómo se llega a eso? Nosotros mismos. Drupal es una comunidad abierta, inclusiva y motiva mucho la participación de nuevas personas. Entonces, si ustedes saben inglés y ven que algo le hace falta la traducción, pueden sugerir una traducción en español y hay un equipo que se encarga de revisar y aprobar esa sugerencia. Entonces, esa es una manera muy fácil, sin siquiera escribir código, de contribuir al proyecto. En Drupal no solamente con código se puede contribuir, hay muchas maneras. Y una es como lo que estamos haciendo hoy, impartiendo talleres, compartiendo conocimiento. En nuestro caso vamos a instalar en español. Y ahí nos dice, pues, se van a descargar traducciones. Elegimos español y le damos Save and Continue. Y esto automáticamente me va a cambiar la interfaz de la instalación. Un detalle. Cuando se utiliza, o recuerden, hoy no estamos solos, hoy alrededor de todo el mundo hay muchos talleres como este. Cuando hay mucha demanda de simple test, el servicio o se pone lento o se interrumpe por un momento. Entonces, si en algún momento del ejercicio les da un error, esperen un ratito y le dan refrescar y normalmente funciona en un par de segundos. Ok, como pueden ver ahora, ya me aparece en español. Y el segundo paso del proceso de instalación es elegir un perfil de instalación. El perfil de instalación es una combinación de módulos, temas y configuraciones ya predefinidas. Como habíamos dicho, Drupal es un sistema de propósito general. Él en su núcleo incluye, por decir un número, no sé exactamente, 50 módulos. Pero de esos 50 módulos, solo voy a activar 35, que son los más comunes. ¿Cómo sé cuáles son los módulos que voy a activar y los que no? Eso lo determina el perfil de instalación. Entonces, a pesar que el núcleo de Drupal trae 50, el perfil estándar podrá activar, digamos, 37 módulos, nada más. Y los demás están disponibles si los necesito, pero si no, pues los dejo desactivados. El perfil de instalación también determina cuáles son los temas que se van a utilizar, recuerden, temas, apariencia visual y ciertas configuraciones. Más adelante vamos a hablar sobre tipos de contenido, sobre vocabulario. El perfil estándar define todas esas cosas para nosotros. Si yo soy ninja y quiero empezar desde cero, yo puedo elegir el perfil de instalación mínimo y eso me instala lo estrictamente, mínimamente necesario para correr Drupal. En vez de 40 módulos y temas, me instalará tal vez 1.8, pero eso sí, y no me instala configuración. Entonces significa que yo voy a tener que instalar manualmente módulos, temas y configuraciones. Lo recomendable es que, para empezar, usar estándar, y es lo que vamos a usar hoy. Ahora, un paréntesis con esto: en Drupal, dentro del repositorio de contribuciones, hay algo que se llama distribución. Y una distribución es una versión de Drupal especializada para un proyecto o un tipo de proyecto en particular. Les doy algunos ejemplos.
Si ustedes están trabajando un sitio web para una iglesia, hay una distribución que se llama Open Church, que esa ya trae funcionalidad específica como rotadores de imágenes, horarios de los servicios, listados del staff, etc. Si ustedes están haciendo un sitio web para un restaurante, hay una distribución que se llama Restaurant, que ya trae opciones para tener menús, horarios de apertura, etc. Si ustedes están haciendo algo para una ONG, hay una en Drupal 7 que se llama Open Outreach, y en Drupal 8 se está desarrollando una que se llama Drutopia. Esa ya viene con mucha funcionalidad, incluyendo interacción con CRM o la posibilidad de recibir donaciones por internet. Y así, o sea, hay distribuciones para periódicos, para gobierno, para intranets, para currículum, para comercio electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además de lo que, o sea, ya Drupal hace bastante, pero las distribuciones de Drupal ya son como que más específicas para un tipo de proyecto y las pueden utilizar como base para que tengan que hacer menos trabajo todavía. Como eso les decía, las distribuciones están en el repositorio de contribución, entonces nosotros no lo vamos a ver prácticamente, o sea, no vamos a hacer ejercicios de eso, pero es bueno que lo sepan por si un día están buscando algo en particular. Vean primero si hay una distribución para eso que les pueda servir. En nuestro caso, vamos a elegir la versión, el perfil estándar, y le damos guardar y continuar. El siguiente paso va a ser verificar requisitos. SimpliTest está optimizado para Drupal, entonces todos los requisitos se cumplen, y al cumplirse, ese paso se salta. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los requisitos que hay que verificar? En el caso de Windows no es muy común, pero Linux, Mac, BSD y los sistemas basados en Unix son bastante estrictos en cuanto al control de permisos. Entonces, una de las verificaciones que se hace es que Drupal tenga permiso de escritura sobre las carpetas. Si no, no va a haber un error y les va a decir, esto está mal, corregirlo. Otro requisito, por ejemplo, Drupal tiene una forma automática de manipular la imagen, y para eso utiliza una librería en PHP, creo que se llama GD. Si ustedes en su instalación no tienen la librería o la extensión de GD para manipulación de imágenes, les va a mandar un error. Y hay otros detalles, pues, pero si en algún momento llegase a suceder, le dice el error y le da un enlace de cómo obtener más información y cómo solucionar ese error. Vuelvo y repito, SimpliTest está optimizado para Drupal, todos los requisitos se cumplen, entonces salta eso. Luego vamos a la configuración de la base de datos. Y muy probablemente este sea la única vez en todo el proceso de instalación que van a haber referencia a una base de datos. SimpliTest me la proporciona la información, solo hay que darle guardar y continuar. Pero para que ustedes sepan, Drupal soporta diferentes motores de base de datos en el núcleo. Por ejemplo, Drupal 8 soporta MySQL y sus variantes como MariaDB, soporta Postgres, SQL, SQLite y MongoDB, eso en el núcleo. Y a través del módulo se pueden instalar drivers para trabajar con Oracle o con SQL Server de Microsoft, con Redis y otros repositorios de datos. Si ustedes están instalando Drupal en un servidor o una máquina local, simplemente averiguan sus credenciales, las ponen y le dan guardar y continuar. Muy probablemente jamás van a volver a ver eso en toda la vida útil del proyecto. Yo tengo al menos 4 años de trabajar en Drupal tiempo completo y yo diría que menos del 10% tengo que manipular la base de datos de forma manual. Todo se hace automáticamente a través de la interfaz, Drupal lo administra. Entonces, en este caso le damos guardar y continuar. Y empieza. ¿Sí? El nombre de la base de datos me lo asigna automáticamente por default. No. No puedo cambiar ese nombre. Bueno, la pregunta es que si el nombre de la base de datos viene por defecto. No. Lo que pasa es que como estamos usando SimpliTest, SimpliTest tiene el valor por boot. Te pone el nombre, el usuario, la contraseña, el puerto, todo te lo pone automáticamente. Si estuvieras utilizando otra cosa, vos manualmente pones las credenciales. Aquí porque estamos utilizando este servicio. Una pregunta.
vos lo mencionaste, esta va a ser la única vez que estás haciendo de que vas a ver la parte de base de datos. Ya trabajando en sí, desde el Dash, no sé cómo le llaman, de la interfaz gráfica de Drupal, ya vos no vas a necesitar venir y hacer modificaciones en la base de datos. Pues de forma general. Que la tengas que hacer manual. Sí, o sea, más que, por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy, Drupal, para trabajar con Drupal, hay muchas maneras de hacerlo, pero hay como tres áreas bien diferentes, digamos, bien particulares. Una es lo que se llama, ahí, bueno, me dio un error, le voy a refrescar y en teoría debería funcionar. Bueno, mientras esto funciona, les voy explicando lo de las tres áreas de Drupal. Está la parte que se llama construcción de sitios, y la construcción de sitios se referencia a hacer un sitio web sin escribir líneas de código, sin saber programar, sin saber de diseño, de HTML, CSS y JavaScript. Es todo a través de la interfaz. Eso es lo que vamos a hacer en el taller hoy, construcción de sitios. Entonces vamos a ver de qué vamos a hacer muchas cosas y en ningún momento vamos a tocar la base de datos o vamos a escribir código. Otra área de Drupal se llama desarrollo de módulos. Ahí sí programas. Y cuando estás desarrollando módulos, a veces tenés que hacer modificaciones a través del API, no manualmente, a través del API de la base de datos. Pero igual eso no es muy común. Y el otra área grande es desarrollo de temas. Y el desarrollo de temas es crear apariencias visuales personalizadas. Entonces, normalmente un proyecto combina las tres áreas, pero hay personas que se especializan en una. Por ejemplo, mi trabajo es más que todo como desarrollo de módulos. Si hay necesidad, yo puedo hacer las otras, pero primordialmente yo hago desarrollo de módulos. E incluso siendo desarrollador de módulos, como les digo, menos del 10% de veces tengo que hacer manipulaciones a la base de datos. Porque el API es bastante flexible y me permite hacer muchas cosas sin necesidad de hacerlo. No sé si eso aclara la pregunta. Mientras surgían preguntas, Drupal se instaló. Como vieron, me dio unos errores, le di refrescar y ya pasó al siguiente paso. Entonces, todo bien acá. Cuando, en el proceso de instalación del sitio, lo que hace es que Drupal lee tu perfil de instalación y ve en el perfil de instalación qué módulo y qué tema se habilitan y va uno por uno habilitándolo. Y luego hace una configuración general que igual se determina en el perfil de instalación. En el caso del estándar, vamos a ver más adelante algo que se llama tipo de contenido artículo y tipo de contenido página básica. Luego de instalar el sitio, se configuran algunas traducciones y en el paso actual dice configuración del sitio. Igual, aquí porque estamos utilizando Simply Testme, tenemos valores por defecto. Si estuviéramos utilizando otra cosa, yo tengo que manualmente definir esos valores. Pero no importa, Simply Testme nos está intentando ayudar en este sentido. Algo que aclarar, si bien es cierto, aquí me está pidiendo cierta información, todo lo que está en esta pantalla, yo lo puedo cambiar más adelante. O sea, no, si yo me equivoco o tal vez no estoy seguro, perfectamente se puede cambiar en el futuro. Entonces, como nombre del sitio, y ustedes pueden ir poniendo lo que ustedes quieran, pero yo voy a decir Taller Drupal desde cero. Lo segundo que me pregunta es la dirección de correo electrónico del sitio. Y aquí es donde empiezo a pedir su participación. ¿Alguna vez ustedes han recibido un correo electrónico de un sitio web? Y si han recibido, me gustaría que me compartan por qué, cuál fue la razón que recibieron ese correo. Verificación. ¿Verificación? ¿Otra razón? Confirmar. Ajá, ¿otra razón? Alertas. Alertas, ok. ¿Caso específico, algo más específico que eso? O sea, todo eso sí, es válido, pero con algo más puntual. Exactamente, eso es uno de los más comunes, cambiar la contraseña. Si se te olvidó, te mandan un correo para resetearla. A la hora de las notificaciones pueden ser, tal vez, te suscribís por correo electrónico, como ejemplo, en Nicaragua,
Elaine Miranda tiene un blog que se llama Plata con Plática, que habla de finanzas personales. Ella en su sitio web tiene una cajita donde vos pones tu correo electrónico y cuando ella lanza artículos nuevos te llega pues una notificación del nuevo contenido. ¿Qué es decir? O sea, te mandan la notificación que tiene un nuevo contenido, un nuevo boletín. Exactamente. O te mandan un enlace a un blog. Uh-huh. Y otra idea que se les ocurra de por qué, o mensajes que se mandan de un sitio web, correo electrónico. Bueno, vamos a ver más adelante y les digo una. En el caso de Drupal en particular, Drupal les puede mandar un correo electrónico si ustedes lo configuran cuando hay actualizaciones de módulo, tema o del núcleo como tal. Entonces, es otra razón. Digo eso porque todos los correos que se manden del sitio web de Drupal se van a mandar de la dirección que ustedes definen acá, donde dice dirección de correo electrónico del sitio. Esa es la dirección que va a usar Drupal para mandar todos esos correos. La recomendación es que, exceptuando que sea un blog personal, no utilicen su nombre o algo, un correo específicamente para ustedes. Porque, entre otras cosas, la gente suele cambiar de organizaciones, tal vez un nuevo reto o la razón que sea, y se van. Cuando se vayan, ustedes no quieren que el sitio web siga mandando correo electrónico a su nombre. Entonces, pueden quedarse una dirección genérica como contacto@midominio.com y los mensajes que manden Drupal se van a mandar a través de ese correo. Entonces, pueden poner lo que ustedes quieran, yo voy a poner eso, contacto@drupal.com. Luego, lo que se nos pide es la cuenta de mantenimiento del sitio. La cuenta de mantenimiento del sitio, tal vez la gente que tiene respaldo de informática, trasfondo de informática, habrán escuchado sobre el usuario root, ya, por ejemplo, de sistemas como Mac o Linux, que de hecho, un paréntesis, hace como esta semana salió una vulnerabilidad de seguridad en la última versión de Mac, High Sierra, donde vos podías loguearte como usuario root si ponía nombre de usuario root y la contraseña la dejaba en blanco y le daba entrar. Si le tocaba varias veces, te dejaba entrar. O sea, una cosa increíble, y le pasó a Apple. Entonces, o sea, aquí nadie o sea, todo el mundo está vulnerable a que le pasen esas cosas. Pero a lo que voy con lo del usuario root es que este es el usuario todopoderoso en el sitio. Él puede hacer y deshacer, incluyendo botar el sitio, borrarlo, eliminarlo. ¿A qué voy con esto? Esta cuenta de usuario tienen que ser muy cuidadosos. Por cuenta de usuario me refiero a un perfil en el sitio web, así como ustedes tienen perfiles en Facebook, en Hotmail, en Twitter, en Gmail, etc. Aquí es un usuario y una contraseña y un correo electrónico. Esta combinación es una cuenta, se llama cuenta de usuario en Drupal, y tienen que ser muy seguras. Básico, no utilicen de nombre de usuario admin, porque eso es lo más común. Y alguien que quiere entrar a su sitio, tal vez por fuerza bruta, si sabe que el usuario es admin, lo único que tiene que adivinar es la contraseña. Entonces le hicieron el trabajo la mitad más fácil. La contraseña, Drupal, por ejemplo, si ustedes escriben algo, él les va dando recomendaciones, mira, muy corta, agregarle mayúsculas, ponerle símbolos, etc. Acá es solamente una recomendación. Pero existen módulos para hacer políticas de contraseñas, por ejemplo, donde no es solamente una sugerencia, es una obligación. Si alguien quiere utilizar una contraseña débil, Drupal no les va a permitir usarla. Entonces es para obligarlo a usar contraseña fuerte. Y en cuanto a seguridad de autenticarse, hay muchas cosas. Por ejemplo, pueden habilitar algo que se llama two-factor authentication, que básicamente es, ok, vos me pones el usuario y contraseña, pero además yo te mando un mensaje al celular con un código y tenés que ponerlo. O tenés, por ejemplo, Google Authenticator, que te da un PIN en el celular y vos lo ponés. O te mando un correo electrónico con un enlace especial y vos le das clic y ya con ese podés ingresar. Hay muchas maneras, pero son las posibilidades en cuanto a seguridad en Drupal. En nuestro caso, vamos a seguir la mala práctica de utilizar admin de usuario y admin de contraseña. Pero en la vida real, este es porque estamos en un taller, todos somos sanos, aquí nadie va a hacer algo malo,
no van a hackear la página que está haciendo el profesor para demostrar. Entonces, hoy no nos vamos a hacer bolas por esto. Pero en un sitio real, jamás nunca usen admin de usuario y utilicen una contraseña muy fuerte. Y lo último que nos pide la cuenta de mantenimiento es una dirección de correo. Otra dirección de correo. Aquí hay que saber cuáles son las diferencias. Voy a poner acá admin@ejemplo.com. Y la diferencia entre la que está aquí abajo, la dirección de abajo, y la dirección de arriba, es que la dirección de abajo está asociada al usuario root, al usuario de mantenimiento, en este caso admin. Pongamos un ejemplo. Si al usuario root se le olvida la contraseña y pide a Drupal que le mande un correo para restablecerla, entonces el correo se va a mandar, en mi caso, desde contacto@ejemplo.com, que es la cuenta del sitio, hacia admin@ejemplo.com, que es la cuenta de mantenimiento. Entonces esos correos pudieran ser iguales, pero no es estrictamente necesario. Incluso ni siquiera es necesario que estén bajo el mismo dominio, pueden ser dominios diferentes. Pero al igual que la cuenta del sitio, es recomendable que, a menos que sea su página personal, usen datos genéricos por lo mismo. Y con esto en particular es más delicado, porque como el usuario admin puede hacer de todo, si ustedes se van de la organización y dejan su correo y su nombre de usuario asociado a la cuenta de administrador, muy probablemente van a necesitar esa cuenta para seguir administrando el sitio web. Entonces van a seguir haciendo cosas en su nombre cuando ustedes ya se fueron. Entonces, igual la recomendación, poner algo genérico. En este caso puse admin, ustedes pongan algo más creativo y más seguro. Luego se nos preguntan un par de cositas más. Una es el país predeterminado. Yo voy a elegir acá Nicaragua, donde estamos, pero les quiero preguntar, ¿por qué creen ustedes que es importante poner el país predeterminado? ¿Cuál es la función? Si se fijaron, era opcional, pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo? ¿Alguna idea? Personalización. ¿Personalización específicamente? En cuanto a, me imagino que al final estás montando un servidor, él viene y te hará configuraciones de sumerarios y ese tipo de cosas. Exactamente, eso por ahí va la cosa. Dicen configuración de servidor, zona horaria. Más zona horaria que configuración de servidor, pero las dos aplican. ¿Alguna otra idea? Por ejemplo, en WordPress te sale el feed de las actividades que hay locales. Ok, feed de actividades locales, otro ejemplo. ¿Perdón? Posición geográfica, otra opción. Historial de cambio. Historial de cambio es importante porque sabes a qué hora, pero a qué hora, de qué país, otra razón. Bueno, todos esos ejemplos son válidos, pero en este caso en particular hay como, digamos, esos son ejemplos, casos de uso específico. Acá, cuando decimos el país predeterminado, lo que hace es que estamos definiendo algo que se llama local. Local, y esto no es de Drupal, esto es general en informática, son configuraciones regionales de diferentes cosas. Por ejemplo, la hora. En Nicaragua utilizamos AM y PM. En otros países usan el formato militar de 24 horas. Entonces, ahí en Nicaragua, una PM, en otro lado las 13 horas. Por ejemplo, en España dicen las 13 horas. Otra cosa que tiene que ver con local es la separación de miles y de decimales para los números. En Nicaragua, si queremos decir 1300.15, bueno, ya lo dije, .15, ponemos 1, coma para separar miles, 300, punto para separar decimales, 15. En otros países, la separación de decimales y de miles es al revés, punto para decimales, coma para miles. Ya me enredé, pero ustedes entendieron la idea. Sí, en otros países es punto para los miles y coma para los decimales. Ahí. Es lo mismo que pasa con Office, ¿no? Ajá. La Excel. Uh-huh. El símbolo predeterminado, cuando maneja cualquier formato, moneda euro. Exactamente. Y ese otro punto del local tiene que ver la moneda. En Nicaragua usamos el Córdoba, que es el símbolo de una C con un símbolo de dólar. En Estados Unidos es el dólar, en Europa el euro, en Japón el yen. Entonces, eso también es parte del local. Y otra cosa, a ver si me recuerdo, ya dije, hora, la fecha.
En Nicaragua ponemos primero el día, después el mes y después el año. En Estados Unidos se pone primero el mes, después el día y después el año. Entonces, todas estas configuraciones de formato regionales es local. Y cuando uno configura el país predeterminado, Drupal puede respetar esa configuración a la hora de mostrar la información. Uno lo puede sobreescribir si quiere, pero de forma base uno puede utilizar Drupal esa información. Ahora, además de eso, nos podemos elegir la zona horaria. Acá se agrupa por, creo que continente y después ciudad. Aquí nosotros estamos arriba y aparecemos como América Managua. Ahora, ¿alguna idea del por qué es importante definir la zona horaria? ¿Quién da más? Ya lo han mencionado. Es necesario por el cambio de horario. En este país, en Asia, es igual el horario que en Centroamérica, por el cielo europeo. Exactamente, es por eso, es por las diferencias de zona horaria. Y Álvaro nos decía un ejemplo sobre un feed de actividades y eso Drupal lo automáticamente lo transforma a tu zona local. Ahora, hoy por ejemplo convocamos a un taller de Drupal en la oficina de Rey, muchas gracias nuevamente a ellos por el espacio, y el taller decía que empezaba a las 8:30. El miércoles yo di un taller parecido a este pero por internet, y yo trabajo con una empresa en Estados Unidos y el taller estaba convocado a las 9 de la mañana hora de Boston. Las 9 de la mañana hora de Boston es las 8 de la mañana hora de Nicaragua, pero como era un taller en línea, o sea, cualquier persona en el mundo que quisiera podía participar. Entonces, cuando uno define la zona horaria predeterminada, va a ser como la base, pero Drupal puede automáticamente hacer conversiones de zona horaria. Entonces, cuando un usuario crea su perfil, su propia cuenta de usuario en Drupal, le pregunta eso, ¿cuál es tu zona horaria? Y si la define, Drupal va a hacer transformaciones automáticas de día y de, o sea, de fecha, pues, refiriéndome a día y hora. Y si yo estoy, por ejemplo, en Europa, en Alemania, si no me equivoco, ahorita son 7 horas más adelante. Entonces, el taller que en Nicaragua era a las 8:30, en Alemania sería a las 3:30 de la tarde. Y si estuviéramos haciendo streaming, ellos se pudieran haber conectado, por ejemplo. Entonces Drupal eso lo hace de gratis, solamente hay que definir tu zona de base y cuando el usuario se registra, él puede ocupar la zona de base o sobreescribirla a una zona horaria diferente y Drupal lo transforma. Y lo último es que Drupal nos permite decir que si queremos verificar actualizaciones, o sea, automáticamente el sitio web que verifica actualizaciones. Y aquí hay dos opciones. Una es, ¿querés o no verificar? Y si querés verificar, si querés que Drupal te mande un correo electrónico, y en este caso mandaría el correo electrónico del sitio al correo electrónico de la cuenta de mantenimiento. Ahora, si ustedes eligen que no les manden el correo electrónico, lo que va a hacer Drupal es, cuando visiten el sitio, les va a poner una barra, un mensaje en rojo que dice, hay actualizaciones disponibles para tu sitio web. Aclaro, esto solamente se lo muestra a los usuarios administradores o gente que tiene permisos especiales. No es que cualquiera que venga a tu sitio web va a saber que no lo has actualizado. No, eso es para gente con permisos especiales para eso. Hay diferentes políticas, cuándo es bueno activar esto o no activarlo, pero de forma general, para comenzar, lo activamos. Y cuando tengan motivos y razones para no hacerlo, y tal vez entiendan un poco más cuándo es opcional, pues lo desactivan. Pero para fines de taller, lo vamos a dejar activado y aquí simplemente le damos guardar y continuar. En esta pantalla hicimos mucho y como dije antes, todo se puede cambiar. Pero antes de continuar, ¿alguna pregunta? En la parte de opciones funcionales, tengo una. Digamos, si estamos desarrollando un sitio web de Drupal para alguien de Europa, es decir, la zona horaria y el país predeterminado lo va a poner de la zona de allá o de acá. La pregunta es que si estoy desarrollando un sitio web para alguien en otro continente, por ejemplo, ¿qué zona horaria utilizar? La recomendación es utilizar la zona horaria
de donde se va a utilizar el servicio principalmente. Por ejemplo, si estás para Alemania, definirás solo la red de Alemania. Ahí, por ejemplo, no sé, vamos a hacerle publicidad. Tal vez todos han escuchado de Platzi. Platzi empezó en Colombia, pero ellos es una plataforma virtual. Ellos trabajan en todo el mundo y ellos hacen streaming, creo que los jueves. Cuando hacen streaming, ellos ponen horarios en diferentes países y ciudades. Entonces, en el caso de ellos, no hay necesariamente un país de base. Tal vez ellos en su sitio web definieron Colombia, pero en la práctica ellos sirven a una audiencia global. Entonces, ahí utilizaba tal vez la zona horaria del servidor, por ejemplo. Si el servidor, aunque sean ellos de Colombia, si el servidor está en Nueva York, usa la zona horaria de Nueva York. Pero si vos tenés una audiencia predominante, usa esa zona horaria por defecto. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, le damos guardar y continuar. Drupal va a terminar de hacer unas cuantas configuraciones. Y está terminando de instalar las traducciones. Bueno, listo, bienvenido. Ya instalaron en Drupal. Ahora una pregunta, además de las felicitaciones que se merecen, y el aplauso. ¿Cuánto es la primera vez que instalan Drupal ahorita? ¿Cuántas de las personas que están aquí? Aproximadamente el 50%. Vieron que es cuestión de minutos y eso fue porque yo iba dando explicaciones. Si ya saben cómo es el proceso, si le dan siguiente, en menos de 5 minutos ya tienen un Drupal instalado. Entonces, para comenzar es sencillo. WordPress tiene algo que me llama mucho la atención. Dice, el instalador de 5 minutos. Pues Drupal con SimpliTest también lo tiene. Puedes instalar Drupal en 5 minutos o menos. Nos comparten de que la primera vez que alguien instaló le tomó por lo menos 2 horas. Yo creo que la primera vez que yo instalé me tomó como 2 semanas. Y la razón es, para comenzar no sabía mucho de Drupal, sabía menos de web. Y para instalar Drupal uno necesita algo que se llama LAMMESTACK, o variaciones, pero generalmente un LAMMESTACK. Eso es un servidor web, muy comúnmente Apache, pero puede ser Nginx, Microsoft IIS u otras. Un servidor, un motor de base de datos, normalmente MySQL, pero ya dije que hay otras opciones. Tu lenguaje PHP y Drupal, el código. O sea, para alguien que no sabe nada de eso, armar el rompecabezas es bastante fregado. Y no solo el rompecabezas. Habíamos hablado que tenés que configurar las dependencias, que si hace falta una librería. En Windows en particular es bien fregado porque la gente que utiliza Skype utiliza el puerto 80, que el puerto 80 es el puerto por defecto de Apache para servir páginas web. Entonces, si vos tenés Skype instalado e intentás instalar Apache o un LAMMESTACK como WAMP, SAM, esto u otro, entonces va a haber un conflicto de puertos y tenés, y ahora tengo que manualmente cambiar el puerto. Y ese troubleshooting, ese corregir el error, es frustrante y es una de las barreras de Drupal históricamente. Y las razones, vos tuviste paciencia, diría que fuiste la excepción de que aguantaste las 2 horas. Hay gente que después de media hora se frustra y ahí lo deja. Y eso es muy común. En mi caso, pues, porque yo estaba bastante motivado en aprender, aunque fue 2 semanas. Ahí hasta que lo logré. Pero no todo el mundo tiene el tiempo de hacer eso. Yo había estado patinando como unos 8 días solo con la parte de Apache y la base de datos. Pero ya había probado, no sé, cuando instalé Drupal la primera vez, aproximadamente unas 2 horas me llevó, pero ya tenía un conocimiento previo. Claro. Ahora, hemos avanzado bastante. Por ejemplo, este servicio no existía cuando yo empecé a trabajar con Drupal. Y es buenísimo. O sea, si es cierto, es para practicar. Pero alguien que está evaluando Drupal, por ejemplo, aquí hay estudiantes que dicen, nos agarran a quemar ropa y nos piden un sitio web. Si tenés que pasar 2 días investigando cómo montar un servidor LAN para apenas darte cuenta si te va o no te va a servir la herramienta, ahora con algo como SimpliTest, en menos de 5 minutos ya tenés la herramienta y empezás a trabajar. Y en vez de pasar 2 días investigando, pasás 2 días probando. Y si te gusta, lo compás, y si no, lo desechás.
Y, o sea, esto se autodestruye, pero por ejemplo está Pantheon, que les da sitios gratuitos permanentes, así como este, por la web, y también, además de los servidores, pero bueno, LAMP o SAM, hay uno que se llama Apple Dev Desktop, que ese incluso te incluye Drupal como tal. Entonces, en una sola instalación tenés todo lo que necesitas. Hubiera sido genial tener eso cuando yo comencé, pero bueno, pues la historia terminó bien porque yo estoy aquí, y estamos muy agradecidos con todo este esfuerzo comunitario de darnos herramientas mucho más fáciles. ¿Alguna pregunta? Ya instalamos Drupal. ¿Alguna pregunta de lo que están viendo o lo que acabamos de hacer como ejercicio? Ya está instalado. Ahora, imagino, eso es lo que estoy buscando en mi local ahorita, y login acceso, como WordPress tiene su WP-app, creo que user login. Sí, vamos a ver unos ejemplos de eso cuando estemos trabajando con el contenido, pero si ustedes ponen su dominio, Pleca User en inglés, es para emisión. Y dependiendo de los permisos del sitio web, pueden también registrarse, solicitar cambio de contraseña, etc. Pero es Pleca User. Ok. Entonces se dice enhorabuena, obviamente eso viene de España. Ha instalado Drupal y un mensaje ahí. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Aquí hay gente que mencionó que tiene un poco de experiencia con HTML, CSS, o sea, página web estática. Ahorita solamente les voy a pedir que me copien lo que yo estoy haciendo. Algo que voy a hacer yo muy seguido en el taller, y esto es de forma intencional, la primera vez que quiera introducir un concepto o explicar algo, voy a hacerlo de corrido y les voy a pedir que lo hagan, que me vayan siguiendo. Y ya luego, o hago la explicación o hacemos un ejemplo con más detalle. Y el objetivo es que quiero que vean que con Drupal se puede hacer mucho con poco esfuerzo. Y obviamente al explicar no se toma más tiempo, aquí vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ahora, un detallito, antes de hacer el ejercicio. Recordarán de que cuando hicimos la pantalla de configuración, nos pedía el nombre del sitio web, y yo le puse taller Drupal desde cero. Acá, al lado del logotipo, dice la palabra Drupal. Por alguna razón, Simplitecnic no respeta esa configuración que yo le definí. Pero no crean que Drupal es así, esto es algo específicamente de Simplitecnic, y aquí en este ejercicio nos vamos a dar cuenta de unos detalles que Simplitecnic hace por nosotros. Pero por la simplicidad y la facilidad de trabajar, o sea, esto es nada. Perderíamos mucho más tiempo configurando algo local que volver a tipear el nombre del sitio. Si para la gente que usa Pantheon o tiene instalación local, eso no va a pasar. Y yo a lo largo de este ejercicio les voy a decir otras cosas que Simplitecnic hace automáticamente, que Drupal en general no. Entonces, vayan siguiendo. Vamos a darle clic al botón administrar en la parte, en la barra negra arriba a la izquierda. El ejercicio consiste en agregar un eslogan al sitio web. En mi caso, la barra me aparece a la izquierda porque tengo la pantalla bien chiquita. Ustedes probablemente la aparezca horizontal. Este es un ejemplo sencillo de que Drupal tiene, desde que se instala, funcionalidad para responsive. Si tenés espacio, bastante espacio horizontal, esa barra te aparece horizontal. Si tienes un espacio restringido, te aparece vertical. Entonces se va acomodando al tamaño de la pantalla. En este caso, yo no estoy cambiando el tamaño de la pantalla, pero sí como haciéndole zoom. O sea, al hacer zoom, tengo menos espacio y me aparece vertical. Pues, pero esto es lo mismo, vertical, horizontal, vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, al darle a administrar, nos sale esa pantalla, esa barra. Le damos a clic a configuración. Cuando le damos clic a configuración, nos sale en la parte de arriba a la izquierda una caja que dice sistema y un enlace en azul que dice configuración básica del sitio. Le damos a dar clic ahí. Entonces, y aquí empiezan las cosas de Simplitecnic. Simplitecnic, cada vez que mire el campo para poner el nombre del sitio, él lo va a cambiar. Aunque nosotros hayamos puesto otra cosa, él lo va a cambiar automáticamente. Y lo mismo pasa con la dirección de correo electrónico. Cada vez que él vea ese campo de correo electrónico, lo va a cambiar. Igual, no pasa nada, lo puedo volver a tipear, y de hecho eso es lo que voy a hacer. El nombre del sitio le voy a poner
taller, igual puede poner lo que ustedes quieran. Drupal desde cero. Dijimos que queríamos poner un eslogan en idioma, en español la traducción de eslogan es lema. Entonces lo que escriba el lema va a ser eso, va a ser su eslogan. Entonces en este caso voy a poner la comunidad de Drupal es muy amigable. Y el correo electrónico lo pudiera cambiar, pues, pero no nos vamos a enfocar en esos detalles hoy, queremos aprovechar en otras cosas. Entonces, nombre y lema. Al final le doy guardar y guardar configuración. Y vas a ver lo que sucede, se me va a refrescar la página y el nombre del sitio me va a cambiar. Y esto, repito, esto es simplitesimo. Simplitesimo me vuelve a cambiar el sitio, pero para la gente que tal vez tiene un poco de conocimiento técnico, el cambio lo hace en JavaScript. Si el internet estuviera lento o el JavaScript cargara lento, veíamos que de entrada, como nombre del sitio, sale lo que yo le había puesto cuando le di el botón de guardar. Y después con JavaScript lo cambia a eso que vemos acá. Como lo hace con JavaScript, internamente está guardado lo que yo tenía cuando le di guardar. Como esto es algo específico de SimpliTesting, tampoco vamos a pasar todo el día hablando de ello. Si instalan Drupal de otra manera, esto no les va a pasar. Y como pueden ver, el lema está como yo lo definí, no hay problema. Entonces, si le doy clic ahora, arriba a la izquierda, donde dice regresar al sitio, vamos a ver si es que carga, que ahora al lado del logo y debajo del título tengo un eslogan. La comunidad de Drupal es muy amigable. Entonces, pregunta para las personas que han trabajado con sitio web estático. Imaginémonos de que tenemos este sitio web en DigitalOcean, un servidor web en la nube, y que tenemos una página web estática y queremos hacer ese cambio, el cambio de ponerle un eslogan a la página principal. ¿Cuál sería el proceso para hacerlo? Puede ser tan específico o tan generales como ustedes quieran, pero ¿cuál es el proceso para agregar un eslogan a una página web estática que está en un servidor? Una etiqueta meta. En el head. Ajá, otra. Algo más. Ajá, eso puede ser eso, pero involucra otros pasos también. Incluso podría ser que haga una imagen que ya vaya dentro del todo y solo lo vaya conmigo. Ok. Otra opción sugiere tener una imagen que ya incluye el eslogan y la pero. Ajá, otra opción. Ahora, voy a ser un poco más claro y específico a lo que yo quiero llegar. Aclarando una cosita. Para poner el eslogan, no puedo utilizar una etiqueta meta, porque la etiqueta meta, una página web es una estructura HTML, y la estructura HTML tiene dos bloques grandes, un bloque que se llama head y un bloque que se llama body. Eso es otra cosa, no hay que confundir. Aquí, por ejemplo, en esta página que estamos viendo, tenemos un encabezado, tenemos el centro y tenemos un pie de página, pero lo que estamos viendo, lo que vos en el navegador ves dentro de la estructura del HTML, es lo que está dentro de la sección de body. Hay una sección de head y una sección de body. La sección de head no lo vemos. Bueno, hay una etiqueta para definir el título y el título lo podrás ver en la pestañita del navegador si lo permite. Pero todo lo que vos estás viendo visualmente es dentro de la sección de body. Y las etiquetas meta se ponen dentro de la sección de head. Entonces, no la vería impreso en la página. Ah, ok, sí, es decir, verlo ahí. Sí, yo digo ver esto, esta acá. Ah, ok, bueno, normal. Comúnmente se utiliza, para el cliente de tercero, sin utilizar otro tipo de framework, un H1, digamos. Uh-huh. El H1 es con un P para ponerle el botón abajo, y después con CSS organizarlo. Ok. Entonces, por ahí va la cosa, necesito cierta estructura de HTML y CSS para hacer ese efecto. Hago una pregunta puntual y si alguien tiene una idea lo dice, si no yo lo explico.
Si voy a modificar el HTML y el CSS de la página, y la página está montada en un servidor, ¿cómo le hago para modificar el archivo en el servidor? ¿Cómo hago para transferir los cambios al servidor? FTP, esa es una opción. ¿Alguien tiene una idea de otra opción? ¿Perdón? Con GitHub se puede también, GitHub, otra opción. SSH. SSH, se puede hacer con SSP o RSync, otra opción. Ok, entonces ya ahí estamos más aterrizados y eso es lo que yo quería llegar. Cuando uno tiene una página web estática ya montada, si uno quiere hacer un cambio, vamos a hacerlo modo hace 20 años. Tenés tu cliente FTP, por ejemplo, FileZilla. Con tu cliente FTP, te conectas al servidor y le decís, andate al root del servidor web y descargate la página principal, que es un archivo HTML. Ya que tenés el archivo en tu computadora local, abrí un editor de texto. Puede ser Notepad, puede ser Sublime Text, Atom, puede ser un IDE como PHP Storm, NetBeans, Eclipse, etc. El punto es que vos tenés una manera de editar el código. Ya que haces tu modificación, asumamos, y esto no es la mejor manera, pero asumamos que estamos utilizando una etiqueta P para escribir esa línea de código que es el Explorer. Entonces vengo y ya que hice el cambio y lo guardo por el mismo FTP, subo el archivo al servidor. Pero, si pueden ver, el Explorer está en cursiva. Asumamos que queremos usar CSS para ponerlo en cursiva. Entonces, por el mismo FTP tengo que ir a buscar el archivo de CSS que aplica descargarlo, escribir la regla de CSS y volverlo a subir. Y eso es para la página principal. Normalmente un sitio web tiene muchas páginas, o sea, muchos URLs diferentes. Si es un sitio web estático, tenés que ir a pie, uno por uno, descargando, cambiando, subiendo. Es un proceso tedioso que toma tiempo y susceptible a errores. Tal vez se te pasó uno, que sea. Entonces, estos son sitios web estáticos. Con Drupal es una, como digamos, una nueva generación de estos sitios web. Una innovación que no es tan nueva, pues, pero con respecto a los sitios web estáticos, y se llama el sitio web dinámico. Y acá vos tenés, por ejemplo, una base de datos y un sistema de código que se encargue de mantener actualizaciones y aplicar esas actualizaciones de forma automática. Por ejemplo, aquí yo le puse un eslogan. Está en la página principal, pero si voy a cualquier página que es pública, ese eslogan va a estar disponible. Si yo creo una nueva página, ese eslogan va a estar automáticamente disponible. El punto es que el cambio yo lo hago una vez y se aplica parejo siempre, hasta la próxima vez que yo lo quiera cambiar. Y eso, créanme muchachos, he intentado hacer páginas web estáticas. Yo dije a veces por ahorrarme tiempo y más bien termino perdiendo más de lo que me quería ahorrar. Pero bueno, solamente para aclarar, una opción, una cosa muy importante en la web es utilizar estructuras de HTML semánticas. Si suena raro eso, no se preocupen. Si les gusta el taller y quieren seguir investigando, lo pueden hacer. Yo les puedo facilitar documentación. Pero básicamente consiste en utilizar los tags de HTML adecuados para cada situación. Si es un encabezado, hay un tag para encabezado. Si es una barra lateral, hay un tag para barra lateral, para pie de página, para títulos, imágenes, para muchas cosas, para quotes, citas textuales de otras personas. Pero el punto que quería demostrarles es un par de clics y sin tener que usar FTP, sin tener que escribir CSS, sin tener que escribir HTML o JavaScript, logramos hacer un cambio en el sitio web, un cambio visual. Y vamos a ver de que hoy vamos a lograr avanzar bastante en la construcción del sitio sin tener que escribir una sola línea de código, PHP, HTML, CSS, JavaScript. Y ese es el objetivo. Entonces, vamos a tomar un descanso de 5 minutos, pero queremos dar esta oportunidad de dar descanso si hay preguntas con respecto a este ejemplo o lo que hemos visto hasta ahora. ¿El tamaño de la fuente? Para modificar el tamaño de la fuente tendrías que modificar el tema, porque recordad que el tema es el que te controla la apariencia visual, y la fuente, sea el tipo de fuente o el tamaño, lo controla el tema. El tema, eso no corresponde al taller, pero el tema incluye el CSS. Entonces ahí sí tendrías que hacerlo.
Ahora, hoy estamos utilizando el núcleo de Drupal, que es algo muy sencillo relativamente. O sea, no muy sencillo, sino como la base. Hay temas que te permiten, sin escribir código, hacer ese tipo de cambios. Cambiar colores, cambiar fuentes, tamaños, etc. Este tema que estamos usando se llama Bartik y te permite cambiar colores, pero no te permite cambiar el tamaño o el tipo de fuente. Hay otros que sí te lo permitirían. Y si no te lo permiten, ya la parte donde empieza, la otra área que había mencionado antes, de desarrollo de temas, donde vos manualmente haces algo a la medida. Y hay módulos que te permiten inyectar CSS, pero son de no tan recomendados utilizar. O sea, que con un módulo vos le metes CSS al sitio, o JavaScript al sitio, y puedes hacer esos overrides. Pero no es muy recomendado. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, tengo que son... Sí. Yo tengo experiencia con WordPress, la verdad que es un creamiento de crear carpetas en sus carpetas que no pueden... Cuando yo me pierdo a la hora de leer el código que de manera manual, no me pierdo. ¿Cómo te creas las carpetas? Drupal igual tiene una estructura... bastante compleja. Relativamente compleja. Pero como mencioné yo al inicio, mi esperanza o mi objetivo con el taller es venderle Drupal de una manera fácil y atractiva. Que si ustedes se interesan en esto, o sea, no va a ser tan complicado. De hecho, les voy a mostrar cómo es. Y mientras hago esta demostración, les quiero explicar alguna cosa. A diferencia de WordPress, y ocupo WordPress porque es lo más cercano que yo conozco, WordPress, uno puede ir a wordpress.org y descargar el código. Pero para instalar plugin sistema, eso está esparcido por todo el mundo. Hay páginas como ThemeForest u otras pues que te dan, te venden o te regalan, y la te regalan, ponerle ojo, temas o plugins. En Drupal no estamos centralizados. El único lugar donde vos vas a ir a buscar código es a drupal.org, a ningún otro lado. Y la única excepción de eso es que si vas a drupal.org y ellos te dicen, este código, descargarlo de GitHub, de Bitbucket, de GitLab, hacelo. Caso contrario, no te da colocho, solo Drupal.org. Y les voy a explicar, la razón principal es porque el equipo de seguridad de Drupal solamente trabaja o audita y revisa el código que está en Drupal.org. Si vos te descargaste un plugin de ThemeForest, tal vez no es que esté malo, pero el equipo de seguridad de Drupal jamás ni nunca le va a dar mantenimiento a eso. Y si el desarrollador cometió un error, tal vez te pueden hackear. Tal vez no, pero existe la posibilidad. Y tampoco, como dije, Drupal.org tampoco que sea antibalas, pero por lo menos tener la garantía del equipo de que ellos van a hacer su mejor esfuerzo y si se dan cuenta de algo, responder lo antes posible. Entonces, paso número uno, siempre y únicamente ir a Drupal.org. Les voy a mostrar un proyecto más adelante de que él los manda a GitHub y ahí sí está bien usarlo, pero sabes de que no está bajo la cobertura del equipo de seguridad porque el equipo de seguridad manda en GitHub ni en otro lado. Otra cosa, si yo le doy Download and Extend aquí, yo tengo la opción de descargar Drupal 8.4.2. Eso hace referencia al núcleo de Drupal. Pero además de eso, tengo la opción de probar distribuciones, que son lo que les decía, versiones especializadas de Drupal. Y hay muchas, ahí pueden explorar, si le dan más o ver todas, ahí pueden ver. De igual manera, módulos y temas. La única cosa importante acá a recordar es que recuerdan que entre versiones mayores hay muchas diferencias. Entonces ustedes tienen que verificar que el módulo, tema o distribución que quieran utilizar esté disponible para la versión mayor de Drupal que están usando. Por ejemplo, un módulo que está para Drupal 7 no necesariamente está para Drupal 8. Un módulo que está para Drupal 8 no necesariamente está para Drupal 7. A veces está para los dos, pero no es obligatorio. Y ¿por dónde iba la cosa? El código. Si yo me voy aquí, entonces esta es la estructura de folder que me crea Drupal, y
A mi parecer es mejor que Drupal 7, o sea, se hizo una mejora en la estructura de Drupal 7. Todo lo del núcleo, o sea, todo lo que vamos a trabajar hoy, está dentro de una sola carpeta que se llama Core. Aparte de eso, tenemos una carpeta que se llama Módulos, donde nosotros descargamos los módulos de contribución o los módulos que nosotros escribimos. Una carpeta que se llama Themes, para guardar los temas que nosotros hacemos manualmente o del repositorio de contribuciones. Una carpeta que se llama Sites, donde se guardan los archivos. Si yo, por ejemplo, permito que mi sitio web suban imágenes o PDFs o Open Documents o Word, todos esos archivos que se van subiendo se guardan dentro de Sites. Profiles es donde están los perfiles de instalación, ya les habíamos dicho. Uno puede tener una carpeta que se llama Libraries, por ejemplo, para agregar librerías de JavaScript, una rotación de imágenes. Y sí, pues, o sea, tenés que hacer un poquito, pero esa es otra cosa que está abstraída. Cogiste la Drupal y si sos un site builder, un constructor de sitio, ni mente le pones. Drupal se encarga de administrarte eso solo. Ya, más que todo eso es para la gente que quiera programar tanto módulos como temas, que sí le tienen que poner mente a la estructura de carpeta, pero si no, pones cuando te descargas Drupal, es un zip o un tarjeta, lo extraes, apuntas tu servidor web a esa carpeta y vas de viaje, te olvidas, como te olvidas de la base de datos, te olvidas de la estructura de archivo, a menos que ya entres a la parte de desarrollo, que eso es otro rollo, pues. Bueno, si nos preguntan, espero haber contestado. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos, a las 8:10 volvemos.